frente a mí. Estoy viendo visiones. ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Un momento! ¡Esto es absurdo! ¡No lo puedo soportar! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¿Y quién no le teme a un espectro? Porque eso es lo que es usted, un espectro. Usted ya está muerto, pero ha logrado presentarse frente a mí gracias a sus poderes. Yo pensé que esos malditos libros que le entregué le iban a confundir la mente, pero no, veo que no, que eso del desdoblamiento es cierto. Tengo muchas pruebas acerca de esos libros. ¿Usted sabía que eran de su padre? Por supuesto que lo sabía, pues. ¿Qué trató de hacer? ¿Confundirlo de la misma manera en que he tratado de hacerlo conmigo? ¡Yo no hice eso! Él se confundió con sus propias ideas. Él se creía muy especial y quería curarse su catalepsia con esos fenómenos mentales. ¿No pudo lograrlo, es cierto? ¡Por eso no pudo lograrlo! ¡No lo consiguió, no es cierto! ¡No, que lo iba a conseguir! ¡Un hombre tan despiadado como él! ¡Era una bestia! ¡Un ignorante disfrazado de caballero! ¡Un ignorante con ínfulas de intelectual! ¡Usted lo odiaba! ¡Usted lo odiaba! ¡Más que eso! No solamente mi madre sabía acerca de eso, que te catalepsia. Usted sabía, lo sabía. Y sin embargo permitió que lo enterraran vivo, ¿no es cierto? ¡Usted lo mató, Boris! ¡No, no, no! ¡Usted no lo maté, asesino! ¡Usted lo mató! Bueno, yo lo maté tal vez indirectamente, porque sabía de qué sufría. Y sabía que lo enterraron vivo. Y disfruté imaginando su terrible agonía. Lo disfruté más que nada en el mundo. ¡Maldito! ¡Maldito! No se le acercara. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No huya, Boris! ¡No trata de escapar! ¡No huya, Boris! ¡No huya! ¡Ya no me atormente! ¡No me siga más! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Boris! ¡Boris! ¡No me atormente más, señor de Mendoza! Tengo derecho a hacerlo, ¿no es cierto? ¿Acaso no fue en este mismo lugar donde usted quiso matarme? Se dejó llevar por su codicia. No lo traicioné. No lo traicioné porque nunca le guardé el menor aprecio. ¡Siempre lo odié desde niño! Falta que me lo diga, Boris. Comprendo todo. La complicidad morbosa que demostraba con respecto a mi enfermedad no era ningún afecto, sino más bien un arma que usted utilizó inteligentemente para destruir mi vida, ¿no es cierto? ¡Exactamente! Decirme que yo estaba enfermo y se pasaba hablándome para que yo pensara en la muerte y en el terror que debía sentir ante la posibilidad de ser enterrado de la misma manera que lo hicieron con mi padre. Claro. Por eso no se opuso a que yo fuera hasta el cementerio para ver la exhumación de su cadáver. Quería que viera su cadáver. Quería que viera la agonía que él había padecido. Créame que lo logró, Boris. Créame que lo logró. Un ser desgraciado y atormentado ante la posibilidad de un ataque cataléptico. Y se hizo indispensable, ¿no? Se hizo indispensable, claro, ya ni siquiera era un criado. Una persona que prácticamente era dueña de mi vida. Una vida que usted podía destruir cuando quisiera, ¿no es cierto? ¡Basta! ¡No es cierto! ¡Basta! ¡Basta! ¿Quiere enloquecerme? ¡Eso es lo que quiere, verdad! ¡No puede reprocharme absolutamente nada, Boris! ¡Absolutamente nada puede reprocharme! Ya que estoy utilizando la misma arma que usted utilizó en contra mía. ¿Vivo o muerto? ¿Fantasma o realidad? ¿No va a poder destruirme después de tantos años de lucha? ¡No podrá! ¡No podrá! Jamás imaginé que pudiera existir una persona tan fría y tan calculadora como usted, Boris. ¿Pero cómo hizo para fingir durante tantos años y esconder su verdadera personalidad? ¿Cómo pudo hacerlo, Boris? ¡Dígame! ¡Cómo! ¡Su padre! ¡Me dio aliento para continuar con esta farsa! Yo era un hombre pobre con muchas ilusiones, un ser insignificante. Y todo
todo el mundo quería aplastar. ¿Cómo evitar que naciera en mí la rebeldía? ¿Cómo evitar que me convirtiera en un hombre esperando su venganza? Si la única mujer que amé en la vida la perdí por la... por la intransigencia de su padre. ¿Acaso no le bastó con su muerte? Fue él quien lo maltrató y quien lo humilló. ¡No, no! ¡No me bastó! ¡No me bastó! Él obtuvo lo que se merecía simplemente. Él me convirtió en un ser servil, en un perro incapaz de levantar la cabeza por temor a ser golpeado por su amo. ¡No me bastó! La muerte de Armando de Mendoza me dio la satisfacción. Sí, pero no el poder. ¡Y yo necesitaba su fortuna! Y usted y su hermano estaban interpuestos en mi camino. Reconozco a mi padre de un hombre cruel, Boris. Pero comparado con usted, no sería más canalla. Dígame. El que demostraba su despotismo sin ambajes de ningún tipo. El que tragándose el veneno del rencor bajaba la cabeza con su visión. No me interesa averiguarlo ahora. Es demasiado tarde para retroceder. Ciertamente es demasiado tarde. Si los demás le trataban como un ser inferior, debió haber luchado francamente para hacerse valer, ¿no le parece? Esas no son más que palabras. Cuando un infeliz levanta la cabeza para enfrentarse a sus superiores, termina perdiéndola. Eso mismo debería estar pensando en este momento los cobardes de su clase, Boris. No se atreven a pelear francamente de frente. Solamente se mueve como el ser sigiloso, esperando el momento más indicado para morder a su presa. ¿Qué más puede esperar? Continúa siendo un hombre insignificante, Boris. La inteligencia. La inteligencia siempre ha valido más que la suya. Y usted siempre ha carecido de inteligencia. Me da pena pensar que la lealtad no existe si todos los hombres son como usted, Boris. Me la han reducido. Y alguien pequeño ha sido física y moralmente. No toque eso. No toque eso. Déjelo donde está. Pobre. ¡No lo toque! Pobre Boris. Que va a ser tan débil y me dijo sus sueños y sus esperanzas, ¿no? En un documento que lo acreditaba. ¡No, no lo rompa! ¡Como el heredero de mis bienes! ¡No lo rompa! En ese momento ha reducido sus ilusiones y sus esperanzas, Boris. Ahora es más pobre que nunca. No solo porque ha perdido mi fortuna, sino porque ha perdido lo que más valor tenía para mí. El cariño y el respeto que le tenía como si fuera mi propio padre. Estoy bien. Tiene razón al citarte de ignorante. ¡Lo soy! Caí en la trampa tendida por usted. ¿Y qué? Ciertamente era su vida una lucha perdida, Boris. Porque ni la fuerza, ni la violencia, ni la astucia le sirvieron para nada. ¡No se me acerquen! Es más que un pobre diablo que ha luchado por nada, Boris. Y lo único que conseguirá será su caída definitiva. ¡Su caída! ¡No provoque más, señor de Mendoza! ¡No me provoque! No tiene ninguna justificación, Boris. ¡Ninguna justificación tiene! Recuerdo que los cobardes cometen de vida mal, Boris. Muy mal. No se me acerque, señor de Mendoza. ¡No se me acerque! ¿Alguna vez ha pensado lo que vale 25 años más en la vida de un ser humano? Ni toda la fortuna de mi padre, ni ninguna fortuna del mundo vale eso, Boris. No vale nada. Si usted se hubiera arrepentido a tiempo, si hubiera tenido la valentía de enfrentarse a mi padre en el momento preciso, en este momento estuviera casado con la mujer que amaba, tendría una familia, tendría hijos, un hogar, tendría fe en la vida. ¿Acaso no le parece ridículo haber perdido todas esas cosas por su nada? Dígame, Boris, porque eso es lo que tiene en este momento. Nada, absolutamente nada. Lo único que tiene es un miedo que se le desborda por los poros y un miedo terrible que le brilla en los ojos. ¡También tengo un arma! Y esta vez puedo acabar con su vida definitivamente, señor de Mendoza. ¿Acaso piensa disparar en contra mía, Boris? ¿Acaso piensa hacerlo? Dígame, ¿de qué no sería capaz? ¿De qué no sería capaz, señor de Mendoza, por acabar con esa... con esa misa burlona? En este momento lo estoy odiando más. Más que antes, señor de Mendoza. No sabe cuánto lo odio. Cada vez sucumbe más a la flaqueza de su traición, Boris. Qué ridículo, ¿no? Toda una vida, muchísimos años tratando de matarme con refinamiento. Y ahora, a última hora, lo veo convertido en un vulgar criminal y asesino. ¿Acaso no le parece eso deprimente, Boris? Puede ser.
Puede ser, pero antes de mi derrota, me lo llevo a usted por delante, señor. Y esta vez no voy a fallar como fallé en el puente, no. Además, el notario está notificado de su voluntad. ¡Y la gente lo da por muerto! Usted acá. Usted allá. Si usted viene conmigo. ¿Tantas ganas tiene de quedarse con mi fortuna? Entonces dispare una buena vez, Boris. ¡Vamos! ¡Dispare! Y por primera vez en su vida deje de portarse como si fuera un bien cobarde. Como usted ordene, dignísimo señor de Mendoza. ¡Quieto, Boris Van! ¡Suelte esa arma de inmediato! Nada conseguirá disparándole al señor de Mendoza. Solamente complicará más su situación. Lamentable historia la suya, Boris. Pero nosotros podemos contarle otra mucho más interesante que me imagino desconoce por completo. Sí, la historia de un mayordomo que creyó que era inteligente y trató de matar a su patrón, echándonos la culpa a mi esposa y a mí. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó en el lago después de que usted botó el cuerpo de don Sebastián al agua? ¿Quiere saber? Guillermo salió de la habitación pensando que algo muy malo le había pasado a don Sebastián. Cuando el joven Jafito y yo llegamos al puente y vimos los maderos rotos, entendimos lo que había pasado. Inmediatamente nos metimos al agua a buscar el cuerpo de Sebastián y logramos sacarlo de ahí. Estaba medio ahogado, ya que se había caído herido en las aguas pantanosas. Su cuerpo se había enredado con la vegetación del fondo, pero entre Jafito y yo logramos revivirlo. Tenía una herida profunda en la cabeza, pero sabíamos que no era mortal y que podía recuperarse. En el sótano para que usted no lo encontrara, Boris. Así se hará después al inspector para echarnos la culpa a nosotros. Como puede ver, no todo le salió como lo tenía planificado, Boris. Está perdido, Boris. El único perjudicado en este asunto ha sido usted. De aquí saldrá para la cárcel y de la cárcel para la horca. Otro va a ser el que quede bamboleándose bajo una soga como un muñeco. El tiro le salió por la culata, Boris, ¿o no? Pero tenía que ser así, ¿no ven que es un bruto? ¡Retírese! ¡Retírese o no respondo! Será inútil que trate de escapar, Boris. Y si no se entrega, lo único que conseguirá será agravar aún más su situación. Y le advierto que ninguno de nosotros le tiene miedo ni a usted, ni a ese juguete que tiene en sus manos. ¿Está claro? ¡Guillermito! ¡Los mato a todos! ¡Obedezcan, carajo! Oye, Villeta, eso no importa, Sebastián. Síganle su salvaje antes de que se escape. No irá muy lejos. La villa de Bausán está rodeada. Mis hombres lo atraparán. ¡Vaya por él!